y todas, hoy os traigo una review en este caso es La Maldición de Trefoil House que es una, un libro espejo por una parte está escrito por Pedro Estrada y por otra por Raquel de la Morena es decir, está contado desde dos puntos de vista y hay que irlo leyendo intercaladamente yo fui leyendo dos capítulos de cada parte es tapadura con sobrecubierta os voy a leer la sinopsis y como siempre os voy a dar mi opinión Dicen, las reglas son sencillas: cinco combates, cinco victorias, un deseo. Las criaturas más terribles, creadas por la mente humana como contrincantes. Una mansión maldita que encierra un, hombre, un horrible terror en su sótano. Seis jóvenes conectados por un siniestro torneo a vida o muerte, cuyo tablero es un pequeño pueblo irlandés. Y unos ojos que lo vigilan todo. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para conseguir lo que más deseas? Como os digo, está bastante bien además es original tiene yo lo clasificaría como fantástico thriller porque tiene ambas cosas está muy interesante lo único que a mí en ocasiones como se va contando desde los dos puntos de vista podría hacerse un poco repetitivo ya que los diálogos eran los mismos lo que cambiaba eran los pensamientos de cada personaje pero en sí me parece una idea muy original no sé si habrá más libros de este tipo espejo. Si lo sabéis me lo dejáis aquí abajo en la cajita de información. Pero me ha parecido muy original con ese único fallo que es que, <coughs> perdón, que los diálogos eran los mismos y había ocasiones que tenías un déjà vu eh, muy controlado. Pero bueno, totalmente recomendable. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.